a la sesión ordinaria número 57. Señor secretario. Buenos días. Señor Procuro, para sesionar el primer punto de la sesión ordinaria 57, la aprobación de actas anteriores, y se le remitió a los concejales la correspondiente a la sesión ordinaria 55 de 19 de junio. Muy bien. ¿Se reciben observaciones al acta ordinaria 55? Si no hay observaciones, ¿quiénes la aprueban? ¿Se palabra? Todos los presentes. Muy bien, vamos al siguiente punto. Punto número 12, de informe de comisiones. Se ofrece la palabra don concejal José Bolos Conchera. La semana pasada, al término del proceso municipal, se efectuó una comisión de salud con la asistencia de la secretaria ejecutiva y la directora de la Corporación de Salud. Pusieron las bases del concurso público para proveer los cargos de directores de los centros de salud familiar. Se revisó por cada uno de los asistentes los puntos expuestos y el día de hoy iban a ser expuestos en el consejo para su aprobación y llamado a concurso público. Bien, gracias. Señor Víctor Contreras. Bueno, después del consejo tuvimos dos comisiones. La primera comisión, modificación presupuestaria número 4. Un aumento de ingresos por 83.449.823 pesos. Un aumento de gastos por 83.449.883 pesos. Y un traspaso de gastos por 12.804.110.000 pesos. También tuvimos la comisión de otra comisión más donde participaron metas institucionales, donde participaron los dirigentes de la Asociación de Funcionarios Municipales y el administrador municipal y la mayoría de los concejales. Vimos el tema de las metas institucionales y quiero ver en otra comisión más cuando tengan, por ejemplo, ya tengan cifras. Muy bien. ¿Algún otro informe de comisión? Si no hay más, vamos al siguiente punto. Bueno, el punto número 13, la solicitud del Consejo apruebe la modificación presupuestaria número 4 del año 2014. Esto se expuso, como señaló recién presidente, en la Comisión de Administración y Finanzas el jueves pasado. Y está presente en esta oportunidad ya Alejandra Naranjo, directora de Administración y Finanzas, para exponer. Muy bien. Señora Alejandra, tiene la palabra. Muy buenos días. Tal como dice el señor Contreras, la semana pasada en comisión vimos la modificación presupuestaria número 4, que está compuesta por un aumento de ingresos por 83.449.835 pesos y un aumento de gastos por el mismo monto, que corresponde a 3 proyectos de la línea PMU tradicional, denominados Recuperación Plaza Cefam Santa Teresa por 47.999.099 pesos. Recuperación Plaza Escuela Fray Camilo Enrique por 17.150.970 pesos. Y la instalación de máquinas de ejercicio en plazas de la comuna por 18.299.766 pesos. Eso da un total de 83.449.435 pesos. Y también por un traspaso de gastos que tiene que ver con dos cuentas que estamos aumentando en la contrata del gasto en personal, que tiene que ver con el pago de cotizaciones provisionales del componente base PMG que se estaba pagando este año, el cual no fue financiado por la SUDERE, pero sí es un requisito legal que debemos cumplir, y este monto compensa gastos extras que nos dan el presupuesto por esta puerta de denominación de aquí a diciembre. Esa es fundamentalmente la modificación. Y el total de traspaso de gastos por 12.804.120 pesos. Muy bien, ya escuchamos el informe del presidente de la comisión. No sé si hay alguna otra consulta o opinión sobre la reforma. Si no hay más, procedemos a votar. Se solicita al Consejo la aprobación de la modificación presupuestaria número 4, que corresponde a un aumento de ingresos por 83.449.835 pesos,
En segundo lugar, un aumento de gasto por la misma cantidad, según documento adjunto. Y finalmente, un traspaso de gasto en las cuentas de gastos del personal por 12.804.120 pesos. ¿Quiénes aprueban? Unánime todo el Consejo. Vamos al siguiente punto. Muchas gracias. A ustedes, señor Alejandro. Bueno, el punto número 4 es la solicitud honorable del Consejo apruebe las bases de llamado a concurso público para proveer el cargo de director o directora del Centro de Salud Familiar de la Comuna San Joaquín. Como expuso el presidente, el concejal José Manuel Contreras, procedió en comisión de salud la semana pasada y está en este momento para exponer el punto a Yamari Sánchez, secretaria general de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín. Muy bien. Señora Mari, le damos la palabra para explicar los principales alcances de las bases del concurso, los aspectos más relevantes relacionados a cronograma, tiempo de duración de los cargos, la comisión respectiva y en general el cronograma. De las bases y señalamos que estas bases tienen tres elementos que entran a complementar y mejorar la actual regulación que tiene el Estatuto de Salud Primaria, señalando que la actual regulación que tiene el Estatuto de Salud Primaria respecto del director del establecimiento no hace mayor diferencia con el ingreso de cualquier profesional joven a la dotación de salud, de manera que la regulación está es un poco no revela la importancia que tiene este director, de tal modo que la primera complementación que hace la corporación, y he hecho una revisión de todos los concursos de los últimos dos años que se han registrado en las comunas, fue incorporar miembros con derecho a voz en la comisión, de manera que mantenemos los miembros que señalan el Estatuto de Salud Primaria con derecho a voz y voto, y además contamos con una propuesta que mejoraría la transparencia del concurso y la capacidad decisora finalmente de la comisión. La segunda incorporación consiste en que además del test psicolaboral habitual que se le hace a los postulantes que egresan de la selección de curricular, también se les va a hacer una examinación psicolaboral situacional, ¿ya?, que se llama Assessment Group, Assessment Center, de la que desde luego toda la comisión va a poder tener acceso. Y en tercer lugar, una tercera complementación consiste en incorporar un convenio de desempeño para que durante los 3 años de gestión del director que venza en definitiva en el concurso, se le puedan incorporar metas de interés comunal a su gestión. Y esas metas sean evaluadas año a año, ¿no es cierto?, que le den lugar a un incentivo. Esas son las tres materias que son distintas a las que habitualmente en un concurso más bien de regularización se estila, ¿no? Me gustaría hacer la presentación, pero si me permite, voy a... ¿Sí? Ah, esto se enchufa por atrás. ¿Te Como ustedes saben, Patricia se excusó porque ella está relatando hoy día en Arica, en una comisión de la Asociación Chilena de Bueno,
ser director de un CESFAM. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Entonces aquí tenemos, pueden ser los médicos cirujanos, los farmacéuticos, los químicos farmacéuticos, los bioquímicos, cirujanos dentistas, asistentes sociales, enfermeras, kinesiólogos, matronas, nutricionistas, tecnólogos, médicos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Y otros con formación en el área de salud pública debidamente acreditada. El nombramiento del director de establecimiento de atención primaria de salud municipal tiene una duración de 3 años y con la debida antelación se llama concurso, pudiendo postular el director que termina su periodo. Si es que el director fuera de la dotación anterior. El artículo 32 dice que el ingreso a la carrera se materializa a través de un contrato indefinido, previo concurso público antecedente. Como ustedes ven, aquí habla del ingreso a la carrera. En atención a los puestos, corresponde realizar el concurso público para proveer los cargos de director de servicios familiares de los 13 FAM de la comuna y las bases que se presentan van a incorporar las modificaciones antes indicadas. Estos son los integrantes con derecho a voz y voto que contempla el Estatuto de Salud Primaria. Es la directora de salud de la corporación, o quien ella designara en su representación, una directora en ejercicio en calidad de titular, suplente o interina de un centro de salud familiar de la Comuna de San Joaquín. Aquí se cogió la indicación que se hizo en la comisión, no, que no fuera una subrogante, o sea, que no fuera una persona de la misma dotación del CESFAM, sino que sea una persona que se haya designado como suplente o interina para el periodo que no hay una titular. Vale decir, una persona que reemplaza temporalmente la vacancia y que no es de la dotación. El jefe que corresponda, de conformidad a la estructura definida en virtud del artículo 56, vale decir, este es un jefe de programa. Entonces, los integrantes con derecho a voz y voto es la directora de salud, una directora de otro establecimiento que puede ser titular o suplente y un jefe de programa según lo que establece el estatuto. Esos son los con derecho a voz y voto. La proposición que se hizo es que los integrantes solo con derecho a voz serían él o la concejal presidente de la Comisión de Salud, él o la concejal presidente de la Comisión Social. También habrían representantes de las asociaciones gremiales de salud, un representante de la Asociación Gremial de Profesionales del Establecimiento que se concursa y un representante de la Asociación Gremial de Técnicos y Auxiliares del Establecimiento que se concursa. Y por el lado de la comunidad, los representantes del Consejo Local de Desarrollo Social, y se proponen que sean 2 representantes del Consejo Local de Salud del Establecimiento que se concurse. Esa sería la propuesta de los integrantes con derecho a voz solamente. Esto es un miembro que está en el Estatuto de Salud, que es el ministro de FE. Siempre es un representante del director del servicio de salud en cuyo territorio se encuentra la entidad. Es decir, sería una persona que nomina el director de servicio de salud sur. Ese es el ministro de FE. Estos son los elementos que se van a ponderar en el concurso. Primero, la experiencia. Segundo, los estudios. Y tercero, un gran ítem que se llama aptitudes personales para el cargo. Acá tenemos el factor experiencia, pesa un 30%, el factor estudios pesa un 30% y aptitudes personales para el cargo un 40%. Se divide en subfactores. Por ejemplo, el factor experiencia, un elemento es la experiencia profesional toda de su carrera en el mundo de la salud, y otra es su experiencia directiva, ¿ya? Los estudios lo mismo, se dividen los simples cursos de los posgrados. En el caso de las aptitudes personales para el cargo está la innovación que yo les señalaba, aparte de la habitual evaluación psicolaboral individual de los postulantes, se incorpora una evaluación situacional. Con un test que hecho para ese propósito. Estas son las competencias que se evalúan en los dos tests. Las competencias conductuales
zonas genéricas y después se aterrizan a competencias funcionales. Las genéricas, ¿no es cierto?, liderazgo, adaptación al entorno, capacidad de comunicarse, calidad de trabajo, trabajo y relaciones interpersonales. Esto funcionalmente, o sea, para un director de CEFAM, se materializan en gestionar la planificación estratégica de ese CEFAM, la planificación sanitaria operativa del CEFAM y del sector, gestionar los resultados sanitarios, gestionar el modelo de salud familiar y comunitario, las redes sociales, también un ámbito administrativo de recursos financieros y humanos, el cambio organizacional, el conocimiento, calidad y acreditación, que es una meta de los CEFAM, y la satisfacción usuaria interna y externa. Acá está el convenio de desempeño que va a incorporarse en el concurso. El candidato que vence el concurso lo revisa y lo acepta firmándolo. Y a contar de ese momento empieza la evaluación de los objetivos y metas. Aquí está solo los ejes centrales en las bases que... En las bases están el detalle de cada uno de los objetivos y metas. Los ejes centrales del convenio de desempeño son fortalecer la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, y esto se traduce en mejorar el proceso de atención de la población a cargo con un enfoque familiar, fortalecer la promoción y participación social en la prevención de la salud y en la programación de las actividades del CEFAM. Este mismo objetivo estratégico además tiene un otro objetivo, que es desarrollar una gestión clínica comprometida con la integralidad de la atención y la continuidad de los cuidados en el curso del ciclo vital. Un segundo objetivo estratégico que tiene este convenio de desempeño es desarrollar una gestión eficiente de la administración de recursos financieros y humanos, ¿ya? Mejorando el desempeño del equipo de salud y mejorando la planificación y desarrollo y gestión de los recursos financieros y administrativos del CEFAM. Un tercer objetivo estratégico que tiene el convenio es alcanzar los objetivos y metas del CEFAM utilizando instrumentos de planificación estratégica y planificación operativa, alineando tanto las herramientas de planificación del PRADECO con las demandas y orientaciones que tiene la administración comunal. Esto se traduce en organizar y desarrollar el proceso de planificación estratégica del CEFAM para los 3 años, alineándolo con el PRADECO y con las orientaciones que señala la Administración Comunal de Salud. Y organizar y desarrollar el plan de acción anual del CEFAM, alineando esto también con la objetivos establecidos en el Estatuto de Salud. Esto es lo central del convenio de desempeño y esta es la propuesta de calendario. Atendido los elementos que señalamos antes, nosotros consideramos que se puede publicar el 20 de julio, se recibirían los antecedentes, se establece que tiene que ser un mes de apertura. Por lo tanto, el 20 de agosto se cerraría el proceso de recepción de antecedentes. Aquí se hace la apertura de sobre y la revisión de los sobres. Y aquí pasaría el proceso de entrevista psicolaboral y entrevista situacional. Desde aquí para adelante, después del psicolaboral, donde se hace el primer filtro, pasan a participar los miembros con derecho a voz. Aquí después se constituyen las comisiones en donde van rotando, como ustedes habrán visto, dos tipos de miembros, ¿no es cierto? Los miembros que representan a la comunidad como los miembros que representan a los gremios, ¿ya? El resto de la comisión queda fijo. Aquí estaría el 1, 2 y 3 de octubre, deberíamos estar en condiciones de preparar los informes que sugieren las ternas y el 6 y 9 de octubre las ternas serían entregadas al alcalde. Esa es la propuesta de cronograma. Muy bien. Ofrezco la palabra para consultas. Señor José Martín Contreras. Sí, dos cosas nomás, alcalde. La primera es de
habíamos quedado de acuerdo de señalar cómo se iban a elegir aquellos representantes con derecho a voz, y lo dijimos que se iba a especificar. ¿Los que se rotan? ¿Los gremiales y los consejos locales? ¿Cómo iban a...? ¿Los sorteos? Claro, pero dijimos que en la base se iban a colocar, que ya establecido, lo conformamos, lo conversamos aquí en la comisión. Sí, entonces sería necesario que eso... ¿Indicaron? Sí. Claro, para que no tuviera problema nadie de cómo se... ¿Cómo se dice eso? Todo, cada uno de los que van, que son los representantes de las asociaciones y los representantes del consejo local, que quede establecido en la misma base, lo habíamos conversado de cómo se dice. Y la segunda, solamente para que quede el registro en la acta del consejo, la explicación de la ponderación de 490 en el puntaje parcial ponderado de estudio y de 455 las consideraciones que ustedes tuvieron. De que algo nos conversamos también en la comisión, de 455 del puntaje parcial ponderado de atributos personales para el cargo. Claro, la explicación de que esos son los dos antecedentes, los puntajes mayores a considerar por ustedes en la evaluación. ¿Por qué ustedes los tienen considerados como los mayores puntajes? ¿O ustedes lo consideran lo más importante en la evaluación? ¿Los estudios para el cargo? Claro, en los dos. En los estudios, en los posgrados, uh-huh, y en los actitudes personales, en la entrevista personal. ¿Por qué esos dos puntajes son para ustedes los más importantes? Bueno, los estudios dicen relación con que nosotros intencionamos que los profesionales que llegan a la comuna tengan formación en salud familiar, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo un doctor que estudió pediatría, que un doctor que tiene ya una expertise desarrollada en salud familiar. Por lo tanto, se intenciona que traigan el grado en esa materia, ¿ya? Tengo que decir que esto no lo sabíamos, pero vino a ser refrendado ahora por la política del MINSAL, en donde va a entregar un valor piso a los profesionales del área de la salud familiar, ¿ya? Eso. Y la segunda es lo de la entrevista personal. Solamente, como le digo, no solamente justificándole el porqué, para que quede registrado claramente de por qué se definió así. Y el segundo es la entrevista personal. Claro, la actitud es para el cargo. Sí. La verdad es que los profesionales que tienen una formación clínica y una trayectoria clínica, pero que no han hecho gestión de equipo o gestión comunitaria, es una competencia distinta, ¿ya? Que viene a enriquecer la capacidad efectivamente de ser directivo. Un profesional de box no es el mismo profesional que dirige todo el equipo interdisciplinario que trabaja a cargo de un CERFAM y a cargo de una población. De manera que las aptitudes para el cargo, nosotros las, por eso incorporamos, por ejemplo, la evaluación situacional. Se requiere dos profesionales que puedan dirigir un equipo en contexto de instalación comunitaria, y eso nosotros consideramos que es un plus que debe tener un director de CEFAM. ¿No? Eso es, muy bien. ¿Más consulta? Muy bien, entonces vamos a probar la... Para proceder a votar las bases de llamado a concurso público. Muy bien, se solicita al Consejo aprobar las bases de llamado a concurso público para proveer el cargo de director de los centros de salud familiar de nuestra comuna. ¿Quiénes aprueban las bases? Con el punto de corrección de consideración. Sí, se agrega electos por sorteo. Sí, se agrega esa fase. Sí. Muy bien, aprobado de manera unánime. Muy bien. Se incorporan entonces los concejales. Concejala Santander y concejal José Manuel Contreras a la comisión. Esperamos contar con su presencia permanente, puede ser larga. Manden buenas tardes. Muy bien, vamos al siguiente punto de la tarde. Muchas gracias, señor Mari. Bueno, el punto número 5, esta decisión en caso de honorable consejo otorgue su acuerdo para la renovación o la renovación de patentes de alcohol. Esto es el segundo semestre del año 2014, y son solicitudes de la revisión de solicitudes de reconsideración, presidente. En esta ocasión se presentaron dos solicitudes. En primer lugar, la de la contribuyente Juana Darme Contreras, patente de Artemio Gutiérrez 2416 para el kilo de puesto de alcoholes, y en segundo lugar, la patente de la contribuyente de la sucesión de Marcelo Urrutia Aravena,
el domicilio de patente en la avenida Lovalle 381 para el Club Niña Mercado del Cole. Está presente el presidente don Alexis Calmona, director de Seguridad Ciudadana, doña Marcela Ferreira, directora de Vigilancia Comunitaria, ambos para explorar el punto. Sí, sí, conversando con el presidente de la comisión también, la idea es que estas apelaciones vengan directo, porque si no sería una semana, luego otra, y todos sabemos que el plazo fatal para pagar patentes vence el 31 de julio. Entonces, vamos a tener que ponderar los antecedentes en sesión de consejo directamente. Le pasamos la palabra a don Alexis y a la señora Marcela. Muy buenos días, vamos a presentar dos patentes de alcohol que aceptaron su antecedente, su apelación fuera de plazo. La primera apelación es del ROL 400-151 de la señora Juana Ana Contreras, ubicada en Arteria Gutiérrez, número 2416, con depósito de alcoholes, categoría restringida. Titular de esta patente no da cumplimiento oportuno a los plazos legalmente establecidos por los siguientes motivos. Argumenta en carta del 27 de junio que su incumplimiento fue por problemas médicos. En el mes de abril de este año sufrió una fuerte caída en la vía pública, lo que provocó una disfunción patelo femoral derecha, lo que la mantuvo en reposo y con varias terapias de kinesiología. Presenta antecedentes médicos. Este contribuyente es primera vez que no da cumplimiento a este proceso de renovación y no registra infracciones por parte de Carabineros o del inspector municipal. ¿Consulta? ¿Alguien conoce? No. Muy bien. Si no es consulta, procedemos a votar. Respecto de la patente de alcohol, ROL 400-151, contribuyente Juana Adama Contreras, domiciliario Artemio Gutiérrez, 24-16. ¿Quién aprueba su renovación? Unánime todo el Consejo. ¿Vamos al siguiente caso? En el siguiente caso, el ROL 400-027 de Marcelo Urrutia Aravena, Avenida Lovalle, Sucesión Marcelo Urrutia Aravena, Avenida Lovalle, número 381, y Mercado de Alcoholes, categoría H. El titular de esta patente no va cumpliendo oportuno los plazos legalmente establecidos por los siguientes motivos. Argumenta en carta del 27 de junio que su incumplimiento obedece a que uno de los integrantes de la sucesión se encontraba fuera del país, quien a su vez es la persona encargada de tramitar los procedimientos legales de esta sucesión. No presenta antecedentes al respecto. No registra infracciones por parte de carabineros inspectores municipales. Llamo a observación, podemos señalar que su contribuyente dentro de los últimos dos procesos de renovación de patente no ha dado cumplimiento a los plazos legalmente establecidos, alimentando diversos motivos. Muy bien, consultas. ¿Andaba en Brasil? Presidente de la comisión, ¿tiene usted algún antecedente? Yo creo que hay que probarlo porque es netamente chileno. No. Si es chileno es bueno. No tiene infracciones, ¿no? No. O sea, esta es la tercera vez que nos presenta el antecedente en plazo. Última. Debe ser con carta, ¿no? Con carta, sí. Cierto, eso ya. Mismo le iba a decir, que por lo menos queda la constancia de que... ¿Se lo hemos, yo creo que se lo hemos hecho, eso sí, ¿o no? Sí. ¿Se mandan? Sí. Porque ya se yo creo que hay que mandar un aviso de nuevo. Yo por lo menos he votado a favor de la última vez. Sí, yo digo, una vez lo recibí. Siempre tienen alguna excusa. Sí. Es de sombra. Sí, hay que ordenarlo. Bueno, si no hay más opiniones, respecto del contribuyente de patente de alcohol, ROL 400-027, Marcelo Ruti Aravena, en lugar domiciliario en la avenida Lovalle 381. ¿Quién aprueba su renovación? ¿Cómo vota usted? Bien, todo aprueban con carta de ultimátum, que es la última vez que vamos a aceptar por el plazo. Está claro, nadie se va a olvidar de lo que vaya a echar el chombo. Gracias. Vamos al siguiente punto de la tabla. El punto número 6 de esta sesión es la solicitud del Consejo otorgue su acuerdo para aprobar el cambio objetivo de la subvención por otorgar su oportunidad a la siguiente organización. Este presidente es a la organización La Corporación de la Discapacidad San Juan. Se le otorgó una subvención aprobada por el decreto alcaldicio 414 de 18 de marzo de este año y su objetivo original, al objetivo original expuesto en la citación, se le propone agregar el
que los gastos relacionados derivados de la habilitación e implementación de un centro de rehabilitación comunitario comprende la contratación de tres profesionales. Se adjuntó, Presidenta, a los concejales la carta de esta organización y está presente doña Marcela Cortés, directora de Desarrollo Comunitario, para exponer el punto. Muy bien, señora Marcela, tiene la palabra. Hola, buenos días, acabo de hacer con fecha 29 de mayo, ingreso a la solicitud de la Corporación de la Discapacidad AMAR, principalmente solicitando ampliar el objetivo del proyecto de la subvención 2014, donde ellos advierten de la habilitación e implementación de una sede social para entregar talleres en el ámbito de la kinesiología, terapia ocupacional y neurología. Tal cual señaló el secretario municipal, el objetivo primario es principalmente gastos de honorarios para profesionales administrativos de compra de insumos, y en esta oportunidad se pide ampliar para la habilitación de este centro. Muy bien, ¿alguna observación? Ampliar para repararse, eso. No, eso ya está contemplado. Solo habilitación de sede no estaba contemplado. ¿Pero está dentro de la...? Si es solo para... Muy bien, se solicita al Consejo aprobar la, el cambio de objetivo de la subvención otorgada a la Corporación de la Discapacidad de San Joaquín, con ampliando su objetivo a gastos derivados de inversión y implementación del centro. ¿Quiénes aprueban? Todo el consejo. Se abstiene el concejal León. Tiene que explicar la razón, profesor. Explica la razón. Sí, la razón por no votar en el consejo de esta sesión es porque yo soy parte del directorio de esa corporación. Muy bien, queda estampado. Muy bien, vamos al último punto de la tabla. El punto 7, final de la incidencia. Bien, yo voy a partir de la incidencia. Tres cosas. Primero, este es el cometido para el tema Brasil. Y lo más interesante es que ahí, si alguien tiene interés en copia, es que ahí está lo más relevante es la dirección de internet donde están las ponencias de los... se publicaron todas las ponencias de los expositores que realmente son importantes. Entonces, si quieren sacamos copy, sí, uno para cada uno. Pero lo más importante ahí es hay una página web donde se puede acceder a las ponencias de cada uno de los representantes de las distintas ciudades que participaron, ¿no? Lo segundo es que informar inmediatamente que fue aprobado ya la ampliación de fondos para adjudicar la licitación del estadio. Se hizo de manera, se votó en comisión de deporte el día viernes y ya en pleno del core el día ayer en la mañana, tipo mediodía. Es decir, que fue una decisión unánime de todos los presentes, por tanto aprobaron las bancadas de manera transversal, incluyendo todos los cores de nuestra provincia, ¿no? Eso fue también muy relevante. Y decir que yo tuve una grata impresión de lo que ocurrió en el core, porque de una u otra manera se dio como una disputa nuevamente entre de que no tratar de aprobar proyectos que eran de un determinado sector versus porque no habían logrado aprobarse proyectos de otro sector, particularmente Colina. Entonces, al final primó la cordura entre todos y se dijo no, o sea, cada proyecto en su mérito. Lo que revela que es más en la lógica estrictamente de repartir proyectos en función de coaliciones, como que está quedando de una u otra manera, se va a superar. Así que fue, nosotros nos acompañamos de algunos dirigentes y fue bien emocionante que ya estamos en tierra derecha, porque se aprobaron estos 96 millones, por tanto ya podemos, tenemos que esperar el oficio del gobierno regional, que debía llegar en el primeros días de la semana, y por tanto nosotros inmediatamente ya adjudicamos a la empresa que está esperando ya estos actos administrativos para empezar la instalación de faena. Por tanto, ahora las obras duran, de acuerdo a contrato, 6 meses. Perdón, alcalde, ¿está adjudicado? No, la comisión evaluada recomendó adjudicar
previa con, a la empresa Ingecon, previa complemento de fondos por parte del gobierno regional, faltaban 96 millones. Entonces el gobierno regional aprobó ya los fondos, nos remite los oficios a nosotros diciendo autorizada la ampliación de fondos y por tanto ya nosotros tenemos, podemos adjudicar. Adjudicamos y tenemos que mandar el decreto al gobierno regional para que ya empiece a tanto nosotros, ellos a hacerlo la referencia de fondo y nosotros ya empezar la instalación de faena, firme contrato de instalación de faena con la empresa. Entonces ya entramos ya en un cronograma que diría, si uno piensa bien, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, claro, diríamos estar fines de enero, mediados de febrero con las obras instaladas. Yo me había quedado transmitiendo que eran 4 meses, pero no son 6. Eventualmente la empresa puede demorarse más o menos, pero por lo menos con la experiencia que tuvimos con Ingecon en el teatro no hubo ningún tipo de retraso. Lo tercero, por tanto, yo quiero darle la gracias ahí, lo dije pública ahí en la sesión de Cobre cuando me dieron la palabra, gracias a todas las bancadas que aprobaron de manera unánime la ampliación del proyecto, y yo creo que es un proyecto que desde el punto de vista tanto del intendente, del gobierno regional, como obviamente con mayor razón este consejo, es largamente esperado y vamos a poder inaugurar como corresponde. Lo tercero es que se nos olvidó que en esta sesión de consejo íbamos a discutir el tema de Arturo Vidal en tabla, vamos a tener que hacerlo en la sesión subsiguiente, ¿ah? Porque para preparar eso. Pero yo quiero decirles que el día nosotros conversamos con la familia de Arturo Vidal y representantes de él, él feliz con el honor que podría este consejo establecer, otorgarle. Lo segundo, que llegamos a un acuerdo en términos de que en el marco del plan del programa de recuperación de Varas Menas vamos a buscar una fórmula que Arturo Vidal pueda aportar a las obras que se van a realizar ahí. Y lo tercero, que obviamente vamos a hacer un convenio para que las escuelas de fútbol del estadio municipal sean bajo el auspicio de Arturo Vidal. Vamos a partir con un piloto probablemente en este semestre con las canchas de la Legua, con la cancha del Legua Junior y del Basel. Y finalmente, el horario tenemos que confirmarlo el martes en la mañana, el lunes en la mañana. Es probable que Vidal visite nuestra comuna, a su barrio, no el día lunes, pero el horario lo vamos a confirmar porque hay que tomar resguardos también y afinar la agenda. El lunes Vidal parte una agenda pública en el país y obviamente una de sus primeras actividades va a ser visitar la comuna. Entonces, vamos el lunes en la mañana, temprano, vamos a informar respecto al horario, porque podría ser a las 2, eso es lo que hay que afinar, ¿no? Sería bueno estar ahí porque la idea es que en ese día entregarle un reconocimiento como común, ¿no? A Arturo Vidal. Eso es lo que yo tenía que informar en hora incidente. Ofrezco la palabra para todos. Señora Galleguillos. Una consulta que me han hecho adultos mayores, sobre todo, tiene relación con el tema de los buses. Están con altos problemas los clubes que tienen pocos socios. Y la pregunta es, ¿qué factibilidad vuelve a mi bus? Por un tema de costo también, porque el bus sale mucho más caro, completarlo a veces no es tan fácil. Entonces, si hay factibilidad, si se ha considerado que este minibus retorne, ya a fin de que puedan ir a usarlo. Dos, sería súper importante que se comunicara porque a las organizaciones, porque hay una organización que me pidió que por favor no diera el nombre, pero ellos están considerando salir de paseo a Isla Negra. Y dentro siempre tenían como hábito hacer un tour por todo el litoral. Y hoy en día obviamente eso se acortó y ya no se está haciendo. Entonces la propuesta es que si quieren movilizarse para otros sectores, tomen una micro local. Estamos hablando que son adultos mayores. Entonces también está generando mucha complicación eso. Yo entiendo que bueno, son los nuevos reglamentos y las nuevas decisiones que se han tomado y a lo mejor es fácil conversarlo y cambiar la postura ante
el discurso que ellos den en el momento que solicitan el beneficio, pero sería bueno también dejar un precedente que ahora en adelante el bus no va a ser tour, porque el sábado me llamó una persona muy molesta con el conductor y el conductor no tiene culpa en realidad, porque son órdenes que se dan en realidad, o sea, ellos sí tienen que estar acatados. Entonces eso sería bueno que también se le explicara bien a las organizaciones, yo lo hago al menos cuando hago y visito a alguno, de que esta es la nueva decisión, o sea, esta es la nueva regla que se han presentado, pero que de igual manera podrían presentar una carta al alcalde y solicitando algún cambio, o a la directora en este caso, o conversando antes de tomar esta actitud negativa de cuestionar al conductor, porque en realidad no tiene culpa en realidad. Bien. Eso sería algo. Muy bien. Sí, solamente dos cosas, señor alcalde. Una, de que los clubes de adultos mayores del sector de la Germán Riesco plantean la necesidad de mayor señalética cerca de lo que es el consultorio. Principalmente discopares y otro tipo de señalética, porque las velocidades que están por el sector son grandes y las veredas están en mal estado. Así que muchas veces ya andan incluso con la orilla de la calle porque no tienen mayor posibilidad de movilización. Y lo segundo, ver si es posibilidad que nos informara cuáles fueron las resoluciones de la visita del ministro el día domingo al llamado Parque La Guada. Bueno, esa fue una gestión que hizo el diputado Claudio Aragá, y nos informó a nosotros el viernes que vinimos con el ministro de Obras Públicas. Nosotros, dentro de resolución de equipo, del equipo de coordinación de la gestión que tenemos los días lunes, habíamos acordado que yo hiciera gestiones con el ministro Undurraga, porque el MOB lo estaba presionando para que firmaran un acta de acuerdo junto con San Miguel. Entonces al final cayó como anillo al dedo y tuvimos esa reunión que en el parque, que supuestamente el ministro lo que iba a hacer, iba a visitar el Parque La Guada, y después se iba a La Granja y después se iba a Macola, haciendo más bien el circuito del diputado, ¿no? Pero se concentró, al parecer, también, yo no vi las noticias en el tema del Parque La Guada. Bueno, el ministro Undurraga lo que planteó ahí, lo primero que nosotros le planteamos es lo siguiente: si sumamos obra, la propuesta que había hecho de mejoramiento de la etapa 1 eran más o menos 800, eran unos 1.400 millones de pesos, ¿no? 800 millones en IVA, más IVA por parte de San Joaquín, y 800 millones más IVA por parte de San Miguel. Finalmente, lo que ellos están proponiendo en la segunda etapa, que en el caso de San Joaquín va desde Pacífico a Tocornal, casi Carmen, es incorporar ciertos mejoramientos que en total suman algo así como 850 millones de pesos, ¿no? Y que hay un detalle de la cantidad de césped, mobiliario, juegos, canchas también. En esta oportunidad, en esta etapa, se incorporaría tanto la cancha del Legua Junior, perdón, del San Francisco, California, como también la del Propa, inmediatamente. Todo ese detalle está en este momento los equipos, tanto de del MOB y de San Joaquín y San Miguel, afinando un acta de convenio para que, obviamente, lo que quiere decir el MOB, que los municipios estuvieron de acuerdo con esto, nosotros no tenemos problema en firmarlo, siempre y cuando, es lo que falta, que nos especifiquen también qué viene, aparte del mejoramiento, en la otra etapa. La otra etapa se entiende que se interviene ya lo que se llama el Pueblo Hundido, se interviene hasta Tocornal y por San Miguel avanza hacia su límite con Pedro Quiresa. Entonces, ese tema yo creo que sería interesante, a lo mejor, de que podríamos, en el próximo consejo, si bien yo no voy a estar, podría la dirección de planificación pedirle a Victoria Pino que dé a conocer el detalle, ya porque estamos cerrando acuerdos con el MOB. Y lo segundo, concejal Aria, es que lo que queda pendiente, y yo se lo planteé al ministro Undurraga, ahí saltaron al tiro sus técnicos a rodearlo, fue decirle: mire, nosotros no tenemos garantizado lo que viene más adelante, porque no tenemos de Tocornal para adelante. Lo que ellos están hablando de las licitaciones 2015, esta licitación 2014, el 2015 se avanzaría solo si Pedro Aguirre Cerro. Entonces el ministro dijo, bueno, ¿y cuánto cuesta terminar todo el parque de Vicuña Maquena hasta Ruidico? Todo lo que queda. Entonces dijo, 30.000 millones de pesos.
Eso costaría. Entonces le dije, bueno, usted acaba de anunciar 28 mil millones de dólares en inversiones durante el mandato de la presidenta de Chile, para obras públicas, ¿no? Entonces Andorraga dijo, conversémoslo y yo de aquí a un par de meses, tres meses, tomamos la decisión de lo que viene, porque esa cartera de los 28 mil millones de dólares está en plena construcción. Entonces, eso es muy relevante y por lo entonces, en las etapas que vienen están garantizados que vienen las mejoras. En la etapa que incluso ellos están pensando en expansión hacia Isabel Riquelme, igual incorporarían el resto de las mejoras que querían pendientes. Y el tema que pasa a ser nosotros también fundamental es el compromiso por parte del MOP, y para eso necesitamos activar comunidad y estar presentes. Eso es una estrategia que nosotros le encargamos también a comunicaciones, es hacer presente que el compromiso de que este parque se termine durante el mandato del actual gobierno, ¿no? Eso es muy relevante. De paso decir también de que aún no tenemos confirmación, pero el director, nosotros estamos gestionando reunión con el ministro de Transporte y el director general del Metro para ver cuál es el avance respecto a los corredores departamental, Vicuña y particularmente el Metro. En el caso de Vicuña, al parecer, la licitación de Vicuña se va a hacer este año. Entonces ya necesitamos la agenda respecto del plan de inversiones que se resuelven generalmente en los gobiernos al inicio de los periodos, es fundamental estar muy activo. Entonces, yo de verdad cayó como anillo al dedo la visita de Undurraga, ¿no? Sí. Y eso fue, estuvo muy bien y ahora esperar que se cumplan los compromisos, ¿no? Y para eso, nuestra dirección de planificación, Victoria Pino, más obras, son los que están a cargo de eso. Entonces, yo creo que sería bien interesante que pudiéramos ya hacer una exposición, porque seguramente el acta de acuerdo ya se va a ir firmando luego, ¿no? Buenísimo. ¿No? Yo igual le dije, va a quedar en el... Yo me ausento desde el martes de la otra semana. Entonces voy al norte. Entonces ahí, obviamente, igual yo voy a dejar el mandato al alcalde subrogante, que firme igual los convenios, porque para nosotros es importante que las obras de licitación partan luego. Según el MOP, está esperando que nosotros firmemos esa acta para ellos inmediatamente iniciar la licitación. ¿Alcalde? Sí, perdón. Sobre el tema. Es una consulta. ¿Y el tema de la autopista, supo algo? ¿Se conversó? Mira, lo que pasa es que nosotros en la Comisión de Desarrollo Urbano, el concejal León tuvo una reunión bien interesante y ahí a nosotros en realidad tal cual el diseño no nos afecta tanto porque el tramo nuestro es subterráneo. Lo que está complicado es Macul y la Florida. Ahora, dentro del plan de obras que anunció el ministro de Obras Públicas, aparece ahí autopista central. Dentro del tema de las eventuales concesiones que se van a licitar en el presente mandato presidencial. Pero ese es un tema que nosotros vamos a estar haciendo seguimiento, pero en principio a San Joaquín no tiene un impacto porque no va en superficie. Y eso disminuye cualquier tipo de impacto urbanístico y social. Eso hasta ahora. Pero obviamente ahí nosotros ya tenemos contacto a nivel de las alcaldías con la Florida y con Macul. Y don Manuel León estableció contacto ya con las organizaciones ciudadanas que están observando, haciendo un seguimiento a este proyecto, ¿no? Eso. Igual no hubo mucho tiempo, si la visita de Undurraga duró 10 minutos, 15 minutos. No, fue una cosa flash. La consulta, porque usted habló de la licitación 2014, que sería la tercera etapa. Segunda etapa. Pero no había quedado comprometido el MOB en algún momento a tener lista la licitación de incluso la tercera etapa. ¿Recuerda que lo conversamos en una visita? No tenían avanzado, solo la segunda etapa. ¿Se acuerda de eso? Sí, eso mismo. Ahí yo estuve con la chica que es Seremi, ¿cómo se llama? La Paula Gárate. Y ella me preguntó, como ella fue Seremi de Obras Públicas, y me dijo, ¿y cómo ganó el Parque La Guada? Le dije, porque también había visto la noticia en la televisión. No, le dije, no, tenemos ya un acuerdo de mejoramiento de obras. Pero obviamente ellos, el detalle probablemente tal de la licitación, más bien los equipos avanzan a paso más veloz cuando ya está la disponibilidad de fondos. Hay un técnico que lo único que se dedicó a dar explicaciones y no... Sí. El que yo conozco desde el periodo de largo es Milo Millán, él ha estado siempre tras este proyecto. Entonces los equipos técnicos están trabajando, incluso cuando el ministro tiró la cifra, dijo, pero eso es poca plata, dijo 30 mil millones de pesos, no es mucha plata, dijo, no, si esto, así dijo. Entonces,
los otros se sorprendieron así los equipos técnicos, ¿no? Se sorprendieron. Claro, porque al final son decisiones políticas. Parece que Undurraga le dio bien con su negociación con Hacienda, porque él anunció un problema de 28 mil millones de dólares. Entonces, claro, en ese contexto 30 mil millones de pesos son como unos 20 millones de dólares, ¿no? ¿Cuántos son 30 mil millones de pesos? 500 millones de tal, son como 21 millones de dólares. En un plan de 28 mil, no ni el 10%. Muy bien, estamos en un incidente, tiene la palabra el concejal León. Sí, con respecto a lo que contestó la colega. Sí. Y lo que faltaría, yo quería hacer de que el municipio quedamos, el acuerdo era que íbamos a solicitar el proyecto, digamos, actualizado, porque no tenemos ni información firme, digamos. Entonces eso nomás que no se lo olvide, ¿no? Y ahí quedaríamos con toda la información. Lo otro sería tratar de que el jueves, el próximo miércoles festivo. Yo no sé si, digamos, el jueves va a haber consejo, ¿no? Sí, pues tiene que haber. Tiene que haber consejo. Está citado ordinariamente, si no el quórum ya es otra cosa. Y esa cosa, no sé si se va a concejar, usted va a estar, ¿no? ¿Concejal? Ahí está. Lo hablemos después de la sesión que presidí ella. Lo otro, alcalde, es que mira, me acaban de entregar una carta de un vecino, del señor Denis Soto de Casablanca, que dice, bueno, la carta es larguísima, digamos, pero solamente se refiere, tratando de sintetizarla yo, de que se estacionó en una oportunidad ahí el Víctor Cicarelli y le pasaron, bueno, y se bajó un inspector de seguridad ciudadana, se instaló de trocito, y la verdad es que se sintió absolutamente maltratado. El inspector, Marcelo Soto, creo que es el inspector. Es larguísima, explica todo, pero solicito para que se revise eso porque yo concluyo, no sé, pues después de preliminar que a lo mejor conviene revisar el equipo de seguridad ciudadana que está haciendo esta labor, un poco, o sea, tendiente, digamos, a mejorar la forma de tratar a la gente, digamos, yo lo apunto a eso, ¿no? Llegó una carta de los vecinos de Santa Elena, Chupán, ver que hay una plaga de ratones en la oficina, digamos, para que el crimen ambiente corresponda, digamos, al lugar y con el contacto con los vecinos. Lo segundo, hace unos consejos con respecto un consejo de la presidencia de la concejala Santander, y donde se dieron varios puntos del tema, especialmente el tema de la empresa de la basura. Y se pidió, digamos, el contrato, no sé qué cosa, se le pidió el contrato de la empresa basura, ya que había un problema en esa empresa que no retiraba la basura el día que correspondía, sino sacaba el otro día, más el tema, digamos, de los trabajadores que no estaban recibiendo su ropa, digamos, que corresponde, digamos, dos veces al año. Contrato de dueño no había sido, no sé cuál, no me acuerdo qué concejal lo había pedido, no me acuerdo cuál concejal lo pidió, no es mala memoria. Entonces, lo otro, los trabajadores del área de la empresa de mantención de áreas verdes, Cauce de la Torre, también manifiestan, digamos, que hay malos tratos, digamos, entre los trabajadores, y también me gustaría ver el contrato de ellos, ya que están haciendo turno de noche, hay varios que están haciendo turno de noche, o están despidiendo a personas de un sector de la plaza, y no contratan, no vuelven a contratar de nuevo para reemplazarlos, sino que tienen que ellos hacer el trabajo de otra persona. Entonces, me gustaría, digamos, ver el contrato, digamos, del tema de la defensa del presidente. Eso. Muy bien. Está abierta la palabra para ahora de incidente. ¿Alguien más? ¿Señor Santander? Han pasado varias cosas con la ficha de protección social, que hoy día creo que también cambió de nombre, que al final creo que se llama ficha familiar, algo así. Yo quería solicitar la posibilidad de que asista a las personas encargadas de esto para que nos expliquen cómo, en qué está, cómo se hace, qué tienen que hacer las personas, porque ya no tenemos mucha
al menos yo no tengo idea. Entonces sería importante que pudiéramos conocer el nuevo proceso de la ficha. Ya. Gracias, señor. No sé si estamos ya en condiciones, directora, algún tipo de modificación que está en curso, en trámite. Lo que nos señaló el Ministerio de Seguridad Social es que a principios de este año se suspendió la antigua, la ficha de protección social que lanzó el presidente Piñera. Estamos a la espera de nuevas instrucciones por parte del Ministerio respecto de cuál va a ser el nuevo instrumento. Por lo tanto, estamos trabajando con la antigua ficha. ¿Con la antigua? ¿Con cuál antigua? Perdón, que interrumpa. ¿Con la de Bachelet, de Piñera o...? La de Bachelet. La Bachelet 1.0. Sí, porque la de Piñera nunca se aplicó. O sea, se aplicó, pero nunca se aplicó. Se ejecutó su confección, no se terminó y nunca se aplicó. Nunca se aplicó. El tema es que... Perdón, señor presidente. El tema es que, de todas maneras, la ficha del gobierno de Bachelet o la del gobierno de Piñera o la que viene hoy día nuevamente, yo personalmente siento que hay un desorden. Un desorden en el sentido del puntaje, cómo cambia el puntaje, que son detalles que a la persona le interesan en su vida cotidiana. Y por eso, eso es lo que yo estoy solicitando. Más bien, que nos vengan a decir por qué les cambia el puntaje automáticamente si la situación familiar no ha variado. Si estamos en la ficha de Bachelet, entonces no debería ser. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra palabra después de esta polémica? Ayer a la... venía saliendo la moneda. Venía el concejal Olea de la Reina. Ya, no sé si es concejal. No, parece que no. O perdió como pobre, no sé. Estaba caminando y se me acerca una señora y me dice, oh, el alcalde favorito, vamos a estar en Pancho. Y yo digo, y me dice, hola, te presento a la ministra de Desarrollo Social. Y era una señora que yo no me ubicaba. La saludé, ¿cómo está? Hasta luego. La pide audiencia, le dije. Me preguntaba. ¿En serio? Claro, yo no lo ubicaba físicamente a la señora. Sí, entrega al secretario municipal para que por su intermedio hable con el presidente de la Comisión de Régimen Interno a fin de que cite para la redacción del reglamento de régimen interno, porque la no actualización de acuerdo a la ley aplicada en vigencia a partir del 1 de abril de 2014 no nos permite cumplir eficientemente el trabajo en este Consejo Municipal. Ya llevamos 3 meses desde que está en aplicación la ley, aún no hemos revisado el reglamento y aún no podemos aplicar aquellas modificaciones que se hicieron a la ley anterior. ¿La propuesta la tuve? Sí, ¿perdón? No, sí, una propuesta, hubo pero una... no está llamada a la comisión, claro, para revisarla. Pero no es su pega, sino que la de la comisión. Bueno, pero a lo mejor la voy a citar desde ya, o sea, es que estaba citado hoy día. Para el otro jueves. Es que no estaba citado hoy día. Y en dos comisiones hay una de desarrollo urbano y una social. Tenemos que hablar la semana pasada. Víctor, no citamos. Si no tenemos reglamento, no, la semana que viene. No, pero hemos citado, pero que en el acuerdo con los concejales queríamos ver este jueves. Con motivo. ¿Este jueves? ¿Hoy día? ¿Hoy día? Pero si no hay turno, los concejales están de acuerdo, lo vemos después del consejo y nos asigna una posición de desarrollo urbano que citó Don Manuel. ¿Y por qué pero si siempre es mucho más tarde? No, no sé, Don Manuel. ¿Qué dice usted? Por razón, el reglamento adecuado, la nueva ley. Entonces, ¿qué bueno, como lo vemos, tengo mandó un reglamento. Sí, sí, un reglamento antiguo. De la luz. Sí, al final, tampoco la Bueno, entonces, ¿cuál es el acuerdo? No sé si se va a presentar el próximo jueves. Sí, porque son jueves 17. El jueves que está apelando el concejal León, ya sabes si no vamos a hacer eso. El permiso que le dan es que tengamos el reglamento en los correos anteriores para llegar aquí a trabajar y no a revisar. Partamos por eso. El próximo jueves entonces. El próximo jueves. Ya, muy bien. Pero que ojalá que los concejales... Total, no es necesario que estén todos presentes. No, que no tengamos el correo y lo podamos trabajar. Y eso sirve ya de base para la discusión en sesión. Muy bien, estamos en el incidente. Por correo. Señor Labra. Respecto a por Virginia Maquena, bueno, yo estuve ahí en Checoqui con Virginia Maquena y los dos edificios nuevos, los autos por Virginia Maquena pasan a una velocidad impresionante, 80, 100, 110 km por hora más o menos,
Y los dos edificios, entiendo, han mandado carta a Tránsito y al presidente respecto a que se puede hacer un... porque se detienen los autos ahí con las luces intermitentes, se baja la gente del supermercado y todo, y en cualquier momento va a haber un choque más o menos. Entonces los dos edificios han solicitado si se puede hacer esto de que haya un... no, que haya un estacionamiento ahí, de esos que no... solo para detenerse. A mí no me ha llegado nada. Ah, para de paso. A mí me mandaron una copia de las cartas. No, no, está dirigida a usted y a Tránsito. Capaz que ingresó cuando estaba en México y le pusieron una acordaría. ¿Sí, no? ¿Ha ingresado algo? Igual voy a sacarla, no, la mandaron con copia a usted y al director de Tránsito. Copia, ¿no? Yo la voy a dar, ¿sí? Ahora yo creo que cualquier tipo de intervención vamos a tener que tener el dato, porque creo que el día de mañana tenía reunión, el director de Tránsito fue citado a Transporte. Seguramente ahí van a ir ya el programa de Vicuña Maquena. Pero yo lo digo no solo para que se corrija la situación, sino para que... Ahí la verdad, la verdad es bien estrecha. ¿No? Sí. No, pero igual ahí hay un tramo, en esa parte hay un tramo largo. Pero para futuras intervenciones que se vea, para futuros edificios por Vicuña Maquena, que se vea esa condición, que la tenga obras, que la tenga incorporada, porque la velocidad por Vicuña Maquena es... ¿Cuántos datos? Son muy necesarias. Muy necesarias. Porque se nos ahí para todo. Ya. Y finalmente, don Víctor Contreras. Bueno, ¿y el daño en terreno? Pasó con el RASA, entonces hace un trabajador de la mantención de aeropuerto, no quiso dar el nombre porque como digo, no me dice que él tiene, por ejemplo, tiene que trasladarlo a distintos lugares, como tienen que ser 5 o 6 plazas. Y está el tema que de la plaza Rampivieso a la plaza de Manuel de Sala, tiene que andar con la herramienta. Entonces él se queja de que cómo es posible adulto mayor que como hay poco personal, entonces tiene que ir limpiando estos 5 meses. Y a la vez no los trasladan en vehículo, sino que andar con sus propios medios. Y la plaza Manuel de Sala es la que está al interior. Claro, entonces le falta de la Manuel de Sala a la plaza Valdivieso, y votó que la plaza Valdivieso con este personal, este trabajador. Que el contrato, y miren que eso malo lo plantea el concejal usted. Claro, mismo, exactamente. Muy bien. ¿Algún otro punto, concejal? No, ese. Ya. Siendo las 10:05, se da por cerrada la sesión ordinaria número 57. Gracias a todos.